Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. La familia se sentó a la mesa. Una mesa grande, bien servida, para 11 personas. Era el día de Acción de Gracias en Aachen, Alemania, y el menú era el tradicional. Pavo, mazorcas de maíz, camotes, pastel de calabaza. De pronto, en medio de las conversaciones, de las risas, de los buenos augurios, algo extraño sucedió. Toda la familia sufrió súbita amnesia. Ya no se conocían unos a otros. Nadie recordaba quién era ni por qué estaba allí. No recordaba tan siquiera su pasado. En un momento eran una familia unida y feliz. En otro, un hato de extraños que se miraban con espanto. Ocurre un caso en 10 millones, dijo el doctor Walter Michler, psiquiatra de la universidad. Pero ocurre. Amigo, he aquí un caso extraordinario. Que 11 personas, todos miembros de una sola familia, en medio de una comida feliz, pierdan completamente su memoria. Y todos al mismo tiempo, es algo súper extraordinario. Pero amigo, no es la única familia que de pronto descubre que son extraños unos con otros. Ha ocurrido muchas veces, y eso sin sufrir amnesia. Hace algunos años, los diarios publicaron el caso de una prominente familia. Estaba compuesta del padre, la madre, el hijo mayor, el hijo segundo y la hija menor de 15 años. Desde el casamiento de los padres, gente rica e influyente, parecían ser una familia unida y feliz. Y quizá lo fueron por un tiempo. Pero un día el padre cayó presa de un amor ajeno. La madre, despechada, siguió el mismo ejemplo. El hijo mayor se volvió homosexual, el segundo drogadicto, y la hija adolescente, un día de tantos, se encontró embarazada. El pecado había entrado a la familia tradicional y los había enajenado a todos. Seguían viviendo en la misma casa, llevaban todavía el mismo apellido, pero cada uno era un extraño para el otro. Amigo, la casa, el apellido, la riqueza, el compartir algunas reuniones sociales no hace una familia unida. El tener la misma ideología política o aún el practicar la misma religión no hace todavía una familia unida. El único que une, mi amigo, que amalgama, que cimenta, que solidariza una familia es Cristo Jesús. Cuando el ser humano hace de Cristo el Señor de su vida y cuando hay un total sometimiento a las leyes de Dios, entonces hay unión y paz en el hogar. Someta, mi amigo, su vida y su hogar a Cristo Jesús. Para obtener este mensaje por escrito, búsquelo en los periódicos de su localidad o escríbanos pidiéndolo, según la fecha de hoy, a la Asociación Hermano Pablo. Box 100, Costa Mesa, California, 92628, y se lo enviaremos por correo postal o por correo electrónico, según nos indique. También puede obtenerlo vía internet, en nuestro sitio en la red llamado conciencia.net. En ese sitio, a la hora que le sea más conveniente, puede leer, imprimir, escuchar y aún ver en video todos los mensajes a la conciencia desde marzo del 2004 hasta hoy.